restricted area. Securing violation in progress. Severe threat encountered. Enforce maximum punitive measures. Evaluating tactical options. Current threat. Resumo, mucha gente piensa que el set de cancerbero solamente lo obtenemos matando varias veces al cancerbero, ¿vale? Porque dependiendo de la parte que cortemos, o el brazo o la pierna, nos va a dar una u otra, o la cabeza. Pero el caso es que hay una manera de conseguir, primero, que el combate sea mucho más ligero, y otra que el combate más ligero, más fácil, y luego que tengamos el set completo. ¿Cuál es? Bueno, como veis, tras quitarle un cuarto de vida, llama a unos packs, ¿vale? Bueno, los packs es exactamente igual que en el primer combate. ¿Y qué ocurre? Que cuando matamos un pack, vuelve en cancerbero. Entonces, cuando le quitemos otro cuarto, él va a volver a irse y llamar a un pack. Salvo que destrocemos esa torreta y esa torreta. ¿Y cómo la podemos destrozar? Pues nosotros no podemos. Simplemente podemos hacer que el pack nos lance unos misiles y así la reviente, y los misiles los va a lanzar cuando rellenó su barra de resistencia. Con eso vamos a conseguir dos cosas: que no se vuelva a regenerar el Pax, ¿vale? Habéis visto que la segunda vez que ha venido el cancerbero no ha vuelto a llamar un Pax, ¿vale? Y que nos dé el diagrama de las piernas de cancerbero, es decir, esas torres simulan ser sus piernas, ¿vale? ¿Y cuál es la segunda, digamos, condición que debemos tener? Es cortar su brazo, es decir, habéis visto que yo nada más entrar he marcado su brazo derecho, el del arma. Pues marcando su brazo derecho con un arma de rapidez como es esta, ¿vale?
la barra escupe fuego, que es del box segundo, si no me equivoco, pues vamos a conseguir rellenar esta barra de energía y podérsela arrancar. En la primera partida y en el vídeo que tenéis simplemente del box, no se la corto porque el arma Pax es muy grande y no, a veces no cercena bien una extremidad, ¿vale? Y aparte no rellene bien la barra. Pero con este arma, créeme que se ha hecho mucho más sencillo el combate. Así que ahora tenemos el set completo, ¿de acuerdo? Vamos a ordenar por... Bueno, perdón, tenemos los diagramas, ahora hay que crearlo, vale, perdonadme. Pero bueno, tenemos los diagramas, ¿vale? Tenemos por un lado la cabeza, ¿vale? La tenéis aquí, el cuerpo, perdón. La cabeza, el brazo y la pierna, ¿vale? Y luego está por ahí, pues su arma que es... Veis que tiene el sentido que nada, de esta manera conseguimos el set completo y el trofeo, que bueno, lo sacaremos cuando creemos el set de armadura que voy ahora mismo a ello. Así que nada, de esta manera tan fácil y tan sencilla. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en otro gameplay.